off. Que después vayan tomando una identidad con el club, elijan un deporte y sigan en el club, el más grande. Todavía estamos esperando a ver si llegan todavía algunas chicas más, pero ya comenzamos con el juego porque en un ratito nos vamos a la pileta. Que ha jugado de chico, sino que no ha jugado nunca y se inician en este deporte tan lindo, ¿no? Con este tema de la escuela adulto del club argentino y bueno, y la verdad hoy llevamos un pico de 52 personas. Bien, bien, recién estamos llegando, ahora vamos a tomar asistencia y en un rato empezar a jugar para después poder disfrutar del agua. Muy bien. Tenemos algo después de adultos, bueno, felicitarlos a ustedes porque yo sé que ponen mucho empeño. ¿Cómo viene la mano? Es una gran emoción llegar a fin de año y sobre todo con el humo de las hamburguesas, nos está haciendo llorar como loco. No, donde hay humo y asado, dijo el borracho y se puso a seguir el tren, ¿no? Así es, el chiste fácil. Sí. Ah, bien, bien. ¿Están contentos? Sí, muy contentos. ¿Qué cantidad de gente, eh? Esta es toda la gente que... Activa de la escuela de tenis, escuela de tenis adulto. Del club argentino. El tenis en Argentina no solamente son chicos, sino que se nutre de... De gente mayores de gente... que quieren aprender este lindo deporte. Y acá están. A ver, cuéntenme, por ejemplo, ¿cómo se organizan, digamos, para que toda esta gente juegue al tenis? ¿Ellos se acomoden los horarios y ustedes les acomoden los horarios para...? Claro, generalmente nosotros nos adaptamos a los horarios de gente que trabaja. Entonces, o en invierno, o después del mediodía, o bien tarde a la noche... Y en verano, sobre todo a la noche. Sí, a la noche. Ya pues ya después de comer, el verano es muy difícil, aparte muy riesgoso con la alta temperatura que hay. Claro, hay que cuidar un poco el cuerpo. Son gente que ya es grande, que han jugado de chico, sino que no han jugado nunca y se inician en este deporte tan lindo, ¿no? Y acá, por ejemplo, hay gente que viene a entrenar, a jugar, a aprender tenis, incluso a jugar entre ellos y a competir. Sí, sí, también la idea es hacerle durante el año algunos torneitos, sobre todo a las mujeres, porque si no uno no puede medir cómo a dónde estamos parados, ¿no? Qué hay que corregir. Es muy distinto jugar durante la semana, jugar por placer, que después cuando uno tiene la presión de la competencia, ¿no? Aunque sea mínima, siempre es otro factor. No, y le quiero agradecer que estamos muy contentos, o sea, con el club, por esta posibilidad que nos dieron. Ya hace 4 años... que habíamos empezado con este tema de la escuela adulto del club argentino, y bueno, y la verdad hoy llevamos un pico de 52 personas activas, salvo 2 o 3 que por el tema maternidad o algunas por el problema de trabajo. Pero en realidad queremos llegar a un piso más alto cuando el año que viene, o Dios quiera, que empiece el proyecto de la iluminación de las 3 canchas restantes, cosas para seguir incrementando más el número por la cantidad de demanda que hay. Así que queremos aprovechar esa oportunidad para agradecer. Para agradecer al club, sí. Aparte del club, la gente esta que está con nosotros hoy, que hoy es una noche perfecta, podríamos decir, pasan días de frío, días sí. De heladas, corriendo, dejando. Estos son para ellos. Dejando horarios en su casa para ir a practicar el deporte con nosotros. Realmente hay cosas que por ahí nos conmueven y nos llegan hondo, ¿no? Sí.
Así que bueno, esto es para sí, recompensarlo un poco el aporte de ellos durante todo el año, ¿no? La escuela adulta se lo toma, la escuela adulta se toma más de todos los chicos que han pasado después los 18 años, 19 o 20 por arriba, que son que ya han terminado y están con el tema trabajo o son estudiantes. Y bueno, y esa es de ahí el pico para arriba, no menores, menores ya va para la escuela de tenis. O sea, estos son para personas mayores que están trabajando o, bueno, o mujeres que son amas de casa. Tenemos casos muy excepcionales de padre e hijo por ahí que lo quieren, no se ven durante el día y quieren hacer una actividad conjunta. Entonces yo este año, por ejemplo, tuve de dos madre e hijo, padre e hijo o padre e hija, que por ahí está bueno también. Es la idea de hacer deporte en familia, ¿viste? Así bueno, que... chicos, los dejo con los menesteres. Perfecto. Porque, sí. Con la raqueta bien, con la hamburguesa. Perfecto. Gracias por la difusión a ustedes también, ¿eh? Gracias. Gracias a todos. Se han quedado quietitos, todo pelado, ¿por qué será? La tierra está tan seca, en cualquier momento se va a quebrar. Decirle que nosotros estamos en el club para trabajar, para que ustedes se sientan lo más cómodos posible. El crecimiento que han tenido ustedes, a nosotros nos trajo problemas lindos y nos trajo desafíos nuevos, como que tenemos que iluminar las nuevas canchas en las cuales han trabajado padres y han estado ustedes. Así que yo simplemente disculpas porque a veces las instalaciones no están a la altura de lo que ha crecido el tenis. Yo vuelvo atrás 10 años cuando volví de Córdoba, el club por donde caminemos íbamos con los brazos abiertos y no nos chocábamos con nadie. Y a 10 años esta parte hay 1.300 chicos y hay 800 adultos haciendo deporte. Eso es una satisfacción y es un desafío para estar a la altura de lo que ustedes adultos exigen después de salir de trabajar. Y bueno, sí soy culpable de que Mariano y Jimmy estén, o sea, si ustedes están contentos, soy culpable, y si no, también soy culpable. Quiero felicitar a los profes, porque han hecho un trabajo bárbaro en todo el año, ustedes lo ven acá con la cantidad de alumnos que hay. Bueno, siempre al final deportivo por el apoyo que da, y a la comisión directiva por la estructura de la escuelita de tenis, de la escuela de adultos, y bueno, felicitarlos a ustedes porque yo sé que ponen mucho empeño, que dejan cosas para venir a tenis, el horario, por ahí hay problemas, pero bueno, todo es solucionable, hay que charlarlo nada más. Y bueno, no sé, acá con Mariano había un proyecto para ahora enero y febrero, para el nocturno, ahí le pasamos el proyecto al Guille, y bueno, si lo acepta, el que quiere jugar al tenis enero y febrero a la noche, lo va a poder hacer con el profe Mariano, o si me va a estar de vacaciones, así que capaz que apoyo yo. Y bueno, si tienen ganas de seguir, va a haber profesores, así que... Bueno, más que nada es para hacer el cierre del año. Esto es un agradecimiento tanto de Jimmy como mío, como de parte del club, acá está el gerente, ahí acobachado ahí atrás. Hacer el cierre, que se conozcan ustedes, por ahí el tenis es un poco individual, pero está bueno que se conozca para invitarse y armar los grupos y que esto siga evolucionando, ¿no? ¿Vos no me vas a ayudar con nada? No, no, no. Sí, dale, gracias a todos, chicos, gracias. Una vez que tú me dices que sí, una vez que yo te digo por fin, estás fresca, radiante, en todo expectante, tan bella, creciente, altiva, elegante. Quiero decir que no me voy a ir, ya estoy aquí, solo quiero subir. Este ingenio brillante, lámpara mediante, esta flor de atorrante, un contour sin maleante. No sabes de un no, no hay luz que no concuerde. Tan cerca los dioses resplandecen. Hoy es el día perfecto, nos quitamos lo puesto, golondrinas en pleno cortejo. Hoy
Temporada verano 2011-2012 Country del Club Argentino. ¿Cómo no sabías? Esta temporada cumplimos 25 años y como novedad te ofrecemos los siguientes beneficios. Precio especial si fuiste deportista de la institución en los últimos 6 meses. Si venís con tu barra de amigos siendo un mínimo de 8. Si sos estudiante universitario por grupo familiar. Esta temporada te esperamos para festejar juntos los 25 años de nuestro natatorio. Pago contado, 5% de descuento, tarjeta Marcos Juárez y Coipo en 6 pagos hasta el 30 de noviembre. Cheques, 4 cuotas. Dale, venite a disfrutar el verano con nosotros. Temporada 2011-2012 Country Club Argentino de Marcos Juárez. ¿Sabés cuánto valor genera una cooperativa? 300.000 toneladas de acopio al año. 1.000 asociados. 110 empleos directos y más de 400 indirectos. Vinculación comercial con 300 transportistas y más de 270 proveedores de la región. Aportes y donaciones a 80 instituciones de la región. 12 ciudades, 7 sucursales, una región, una cooperativa. General Paz. Agregamos valor. No, la verdad que sí, tenemos muchas, así que gracias a Dios. De nuevo, el proyecto entusiasmó a los chicos y a los padres, así que bueno, estamos en doble turno, como hace más de 20 años, como siempre lo digo. Los profes están con muchas ganas y bueno, como te decía el otro día, estamos con el objetivo de llegar a 300 chicos, que es nuestro cupo máximo. Ya en el tercer día tenemos 250, así que estamos muy contentos y por suerte estamos muy seguros porque hay mucha gente trabajando. Ahora están haciendo actividades de natación un grupo, los otros chicos están preparándose para entrar y hay otros haciendo actividades deportivas, así que estamos muy, muy contentos con esto, Pablo. Guille, los chicos, que son los más importantes que tiene el club, están muy contentos. Y yo lo veo porque cuando se acerca la cámara, todos quieren salir, todos quieren decir lo bien que le están pasando y bueno... van a estar vos mismo vas a ver en el programa todos los argumentos de ellos, pasándola bien, que es lo que más vale, ¿no? Sí, la verdad que sí, yo creo que desde hace unos años el club está un pasito adelante y trata de estar un paso adelante en el entusiasmo de los chicos, en lo que a los chicos les gusta, trabajamos, buscamos actividades nuevas y bueno, eso es lo que a ellos los tiene entusiasmados, como te decía antes. En realidad lo que queremos es que ellos sientan nuestro afecto, que aprendan lo que le estamos enseñando y que la pasen bien dentro del club. Así como tratamos de inculcarlos desde chiquitos en el jardín, lo estamos haciendo acá en un proyecto nuevo, en este espacio bárbaro, que la gente con Pablo y con toda la gente de Maestranza lo ha dejado impecable. Así que bueno, esperamos y los invitamos a todos, a que los chicos que quieran venir... quedan poquitos lugares, pero los invitamos, que todos los que podamos acercar lo vamos a tener acá, lo vamos a tratar de 10. Tenemos el campamento, bicicleteada, la fiesta de gala ya en breve, así que te vamos a invitar, Pablo, para que lo puedas mostrar a toda la gente. Muchas gracias, Guille. Listo, Pablo, gracias a vos y que tenga un feliz año. Rubí. ¡Emma! Dale, Emma. Milagro. Naimi. Florencia. Liara. Lina. Guada. Guada. Abril. Sofi. Delfina. Maylen. Lucre. Florencia. Miranda. Ailén. Catalina. Pili, Fiorella, Macarena, Lucía, Victoria, Abril, Candela, Julia, Antonella, María Pía, Priscila, Julia, Fiorella, Agustina,
Lisette. Nali. Rocío. Rubí. Paulina. Y somos las Kitty. Señor Meli. Hola, señor. ¿Cómo Hola. Está pasando, ¿eh? Bien, bien. Recién estamos llegando. Ahora vamos a tomar asistencia y en un rato empezar a jugar para después poder disfrutar del agua. ¿Tenemos algunas actividades planeadas para hoy? Un poquito de juegos de posta, de salto, un poquito de todo. De unas manchitas, y después quieren ir a los juegos, así que bueno, las vamos a llevar un reto de los juegos. Muchas gracias. De nada, chao. ¡Kitty! ¡Las Kitty! ¡Las Kitty! ¡Las Kitty! ¡Las Kitty! ¡Las Kitty! Agustina. Gina. Sofía. Karen. Lucía. Agustina. Delfina. Delfina. Ana. Camila. Lara. Martina. Julia. Guadalupe. Florencia. Vicina. Milagros. Juliana. Guillermina. Lara. Tiziana. Irina. Lourdes. Maggie. Lina. Paulina. Celina. Estefi. Hola, profe Estefi. ¿Cómo va? ¿Todo ¿Cómo bien? Estamos pasando? Muy bien. ¿A ustedes qué les parece? ¡Bien! Recién empezando porque es tempranito todavía. Estamos esperando a ver si llegan todavía algunas chicas más, pero ya comenzamos con el juego porque en un ratito nos vamos a la pileta. ¿Ya tenemos todas las actividades previstas para el día de hoy? Todas las actividades, con soga, con aros, con pelotas, juegos en ronda y bueno, aparte los juegos en la pile, más las clases de natación. Bueno, muchísimas gracias. No, de nada. Besos. Esteban, Bruno, Agustín, Francisco, Tommy, Franco, Lautaro, Santi, Centino Truco, Emma, Pedro, Juan Ignacio, Leo, Ignacio, Santino, Francisco, Profe Mauro, Franco, Francisco, Álvaro, Renzo, Leon Hernández, Santiago, Tiago, Profe Pedro, Ignacio Usán, Joaquín, Profe Mauro, ¿cómo andamos, Pablito? Todo bárbaro, arrancando un nuevo año de Colonia del Club Argentino con el grupo de los más chiquititos, grupo de los Diablos del Rojo se llama, creado por los chicos, así que arrancando una nueva temporada, todos muy contentos, vamos a ver lo que sale. ¿Los chicos contentos? Sí, todo bárbaro. ¿Y tenemos las actividades para hoy? Sí, por supuesto. Hoy nos vamos a jugar a los mozos con agua, de transporte de agua. Y vamos a ver si son buenos mozos. Si se cae el agua de la bandeja, se van a mojar todos. Si no, vamos a ganar el juego, van a poder llenar las botellas y van a poder llegar a tomar. Gracias, profe Mauro. Nos vemos. Profe Peto, ¿todo bien? Todo bien, acá estamos. Un nuevo año de Colonia. Con muchas ganas. Este es el proyecto que todos los veranos hace años que venimos en el club. La idea es que los chicos vengan, se diviertan, la pasen bien, actividades recreativas, y que después vayan tomando una identidad con el club, elijan un deporte y sigan en el club de más grande. Muchísimas gracias, profe. De nada, nos vemos. Llega el inventor de la alegría. Con ustedes a Alberto Algarabía. Saluda al inventario, al público del circo de la vida. Empieza por las caras enojadas, pegoteándoles sonrisas encantadas. Después le da un país lleno de amigos a los tontos que pelean sin motivos. A relojes de jugar es su manía, para aquellos que trabajan todo el día. ¿Todo bien? ¿Salió todo bien? ¡Buenísimo! ¿Te salen todos los ejercicios? Sí. ¿Están contentos? ¡Sí! ¿La pasan bien? ¡Sí! ¿Alguien le quiere mandar algún saludo a alguien? ¡A mi papá! A mi papá, Gonzalo Bravo. A mi mamá. A mi papá, a mi mamá, a mi abuela, todos los A mi mamá, a mi papá, a mi hermano,
a mi abuela, a toda mi familia. Ay, pará, la colonia está genial. ¿Te gusta? Buenísimo. ¿Y están bien los profesores? ¿La pasás bien? ¿Hacés muchos amigos? A mi abuela y a mi tía. A mi familia. Aguanta el sol. ¿Las profes bien? Todo bien. ¿Se portan bien los chicos? Sí, digamos que sí. ¿No se ahogó ninguno todavía? ¡No! ¡Parece que estamos nosotras! ¡Argentina! Les paillettes, les strass, les rochignons. J'aime les week-ends à Ibiza, les soirées tech au champagne, pourquoi pas. J'aime rire aux éclats quand tous les regards. Qui le manda un saludo? A mi mamá. ¿Y vos, Juan? A mi papá. ¿Cómo se llama? Germán. ¿Qué estuvieron haciendo en la pileta? Jugando. ¿A qué jugaban? A muchas cosas. Por ejemplo, a ver, contame un juego. A las pelotas. Ajá, ¿y a qué más? A los flotaplotas. Ajá, ¿y a qué más? Y a los... ¿Tiburones? Sí. ¿Y cómo es el juego de los tiburones? Así. Después de... ¿Cangrejo? Sí. Así. ¿Y cómo es? Yo por abajo del agua. Y comíamos peces. ¿Y había muchos peces? Sí, y también ruedita, y también círculo. ¿Y no vieron ningún tiburón? ¡No! ¿Cómo se llama la banda esta? ¿Somos quiénes? ¡Los Increíbles! ¡Vamos! Haciendo Tommy. Acá. Acá merendando. ¿Están merendando? Sí, vamos merendando y ahora después nos vamos a meter. ¡Ya! 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 Temporada verano 2011-2012 Country del Club Argentino. ¿Cómo no sabías? Esta temporada cumplimos 25 años y como novedad te ofrecemos los siguientes beneficios. Precio especial si fuiste deportista de la institución en los últimos 6 meses. Si venís con tu barra de amigos siendo un mínimo de 8. Si sos estudiante universitario por grupo familiar. Esta temporada te esperamos para festejar juntos los 25 años de nuestro natatorio. Pago contado, 5% de descuento, tarjeta Marcos Juárez y Coipo en 6 pagos hasta el 30 de noviembre. Cheques, 4 cuotas. Dale, venite a disfrutar el verano con nosotros. Temporada 2011-2012 Country Club Argentino de Marcos Juárez. ¿Sabés cuánto valor genera una cooperativa? 300.000 toneladas de acopio al año. 1.000 asociados. 110 empleos directos y más de 400 indirectos. Vinculación comercial con 300 transportistas y más de 270 proveedores de la región. Aportes y donaciones a 80 instituciones de la región. 12 ciudades, 7 sucursales, una región, una cooperativa. General Paz. Agregamos valor. Bien, seguimos avanzando en este Argentino Todos los Días Tu Deporte. Estamos aquí con el licenciado Guillermo Beférico, gerente deportivo de la institución.
¿Cómo le va, amigo? ¿Cómo anda? ¿Bien? Está medio mojadito, ha venido de la pileta a disfrutar de la pileta, ¿no? No, estuve trabajando en la colonia. No, bueno, pero estuviste disfrutando de la pileta. Estuviste disfrutando de la pileta. Contale a la gente. Primero vamos a hablar un poquito de la colonia, cortito. Hemos visto cantidad de chicos todas las mañanas. Ahora ya estamos en el turno habitual de la colonia. Y después hablamos un poquito de la cena que se viene para el fin de año. Sí, bueno, de la colonia, otro éxito más de la institución. La verdad que una excelente cantidad de chicos, más de 280 chicos. Hoy debemos haber llegado a los 300. Como vos decís, ya está el horario unificado, mañana y tarde, que estaba antes, ahora pasamos todo el turno de la mañana, así que está todo el grupo junto, bien integrado, chicos de distintos colegios, están, en este momento están haciendo natación, y bueno, tenemos campamento el día miércoles, así que le avisamos a los papás a través de este medio que bueno, que vamos a estar con campamento, donde los chicos van a hacer un montón de juegos nocturnos, juegos rotativos, vamos a hacer fogón, y bueno, es una actividad que a los chicos les gustan mucho. El primer campamento, y después va a estar el campamento de cierre alrededor del 10 de enero. Bien, vamos a cortar, cortamos, cambiamos de tema ahora, y hablamos de la cena de fin de año, la tradicional cena de fin de año que el Club Argentino tiene preparado para socios y simpatizantes, el 31 de la noche. Sí, la verdad que, bueno, es un punto muy, uno de los puntos más altos de la institución. Tradicionalmente se hace la cena de fin de año. Esta vez también con mucha energía, lo estamos preparando, esperando un montón de gente. Como siempre, está abierto a todo el público Marco Juárez, principalmente a todos los socios y simpatizantes del club, y también viene muchísima gente que no es socio, que es bien recibida y atendida como se merece. Bueno, las tarjetas ya están a la venta. Ya están a la venta. Bueno, tenemos, creo que el menú va a ser marucha deshuesada, chorizo, marucha deshuesada, pollo a la parrilla. Bueno, vino, no sé si puede decir la marca, pero vino. Vino Norton. Champán Norton, sí, así que. Bueno, gaseosa, bebida, todo, así que va a estar tocando Impulso. Así que una banda en vivo. Así que, como siempre, el club se ha esforzado para que la gente ese día la pase bien, terminemos el año y empecemos el año mejor. Claro, la verdad que ya institucionalmente es una cuestión, ¿no?, de todos los años esta. Juntarse con la familia argentinista, aquellos que son. No son los socios, pero que tienen que ver exclusivamente con el sentimiento de argentino, disfrutando una noche al aire libre. Al aire libre, la verdad que sí, bueno, como vos sabés, sabe toda la gente, viene muchísima gente a pasarla. Exacto. Bien. Y es un momento de integración también importante para la institución, y bueno, que la gente define y decida venir a pasar la fiesta de fin de año acá en nuestra casa, nos enorgullece mucho. Bueno, Guillermo, gracias. El agradecimiento para la gente que también está mirando el programa. Este es el previo al 24 de la noche, así que por lo tanto también saludamos a la gente por la Navidad, que la pasen realmente bien y esforzándonos para el año que viene con todo, ¿no? El 2012 para Argentina. Sí, sí, la verdad que sí. A nivel deportivo estamos generando un par de cambios para seguir mejorando de lo deportivo, que nos ha ido muy bien este año, pero no hay que relajarse. Bueno, como vos decís, feliz Navidad para todos. Si no nos vemos, feliz año nuevo. Agradecerle a todos los padres, a todos los padres, a todos los socios, a todos los sponsors, a todas las empresas, a todos los empleados del club, Tony, Pablo, acá desde la prensa. La verdad que fue un gusto trabajar otro año con ustedes, y bueno, agradecerle a todos que se hayan acercado y hayan confiado sus hijos y la gente de ustedes. Toda la información a través de www.clubargentinomj.com.ar. Un abrazo.